Es una congresista. ¿Qué tal, amigos? Sean ustedes muy buenos días. Nos encontramos exactamente en el edificio Santos Atahualpa, donde pues lamentablemente el día de hoy se iba a llevar esta gran conferencia designada Asamblea Constituyente, donde el día de hoy se van a desarrollar este gran tema, donde la congresista Kelly Portalatino junto a la congresista Margot Palacios, el vocero también Waldemar Cerrón, estaban justamente invitados para poder dar inicio a este evento. Estamos viendo en imágenes justamente a la organizadora del evento, la congresista Margot Palacio, conjuntamente con el congresista Jaime Quito, y estamos observando aquí en imágenes este acto arbitrario. Basta de autoritarismo. Claro, es verdad, eso es cierto, ¿no? La puerta cerrada, vamos a la puerta cerrada. La puerta cerrada. A la puerta. Congresista, hacia la puerta, por favor. Hacia la puerta, con la gente. A un foro en el cual pues simplemente se va a reflexionar, se va a conversar sobre si es posible o no una asamblea constituyente. Como la respuesta en todo el mundo va a ser positiva, se han adelantado a cerrar la puerta creyendo que con eso el Perú se va a detener. Eso es un error, señores. Y hoy más que nunca les digo, el Perú está unido, y así unido siempre tenemos que estar, porque jamás se puede cerrar la puerta de esta manera. Yo les digo a cada uno de ustedes, ¡viva el Perú! ¡Viva! ¡Que viva la libertad de expresión! ¡Viva! ¡No al cierre del Congreso! ¡No al cierre del Congreso! Ponentes también ya se encuentran acá, pero miren cómo es este abuso que se está haciendo de parte del Congreso de la República de no permitir ingresar a estas personas que ya se encuentran afuera. Están acá en los exteriores del edificio Santos Atahualpa, y aquí está la relación con 200 ciudadanos, ciudadanas que sean debidamente identificados, porque si hemos pasado un filtro, ¿no?, para que puedan participar en este evento, y ahí está afuera esperando que se le abran las puertas del Congreso, que dicen que es del pueblo, pero ¿dónde está? Ahora pareciera pues que es de unos cuantos quienes deciden si se hace o no un evento. Creo que lo que está haciendo el Congreso de la República está muy mal. No crean que la mesa directiva, no crea que cerrando esta puerta van a detener a lo que viene en este momento en el Perú. Estamos en un momento constituyente, el pueblo sabe que el Perú necesita cambios estructurales y por eso lo está demandando de esa manera. Y cortarle esa forma de expresión y decirle que acá no nos importa tu opinión, dice de mucho, de una mesa directiva que convoca a la Junta de Portavoces para debatir, hermanos y hermanas, si se lleva o no un foro, como si fuera un tema de cuestión de Estado. Acá no van a callar al pueblo. Si creen ustedes que impidiéndonos realizar este foro va a terminar el momento constituyente, no, señores.
fortalecen más al momento constituyente y vamos por una nueva constitución política del bravo, Estado. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Están cerradas. Así es, amigos, estamos transmitiendo en vivo desde la página de la congresista Kelly Portalatino, que también es parte, por supuesto, de este gran evento que el día de hoy, lamentablemente, de una manera arbitraria, injusta, inconstitucional, ha sido bloqueado el acceso al auditorio Andrés, quien justamente pues estamos viendo a todos los congresistas ante la indignación, por supuesto, van a recurrir a hacer las denuncias pertinentes. El vocero, conjuntamente con los congresistas y los medios de comunicación, que han esperado también definitivamente la participación de nuestros ponentes de este de esta conferencia, de este con el pueblo, de esta conferencia de prensa, como comentaba, que es la Asamblea Constituyente, que no demandaba simplemente, como constata a la congresista Margot, tenía todos los documentos pertinentes y en regla para poder dar inicio. Lamentablemente, esa es la actitud de la presidenta, de Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso, que bloquea, que cierra y cree que a través de esta actitud ilegal, por supuesto, va a callar a la población, al clamor del partido, al clamor de los congresistas de Perú Libre. Aquí estamos viendo en imágenes también la prensa nacional, que se ha sumado para obviamente poder entrevistar, dar a conocer también este acto completamente ilegal. Del edificio Atahualpa. Cero Guatemala cerró. Al lado de los congresistas de Perú Libre están presenciando y están previos a una conferencia de prensa. Colegas, señores periodistas, se han cerrado las puertas al pueblo, se han cerrado las puertas a las ideas, al pensamiento de los hombres libres. Sin embargo, nosotros entendemos el terror que puede causar el hecho de promover una asamblea constituyente. No nos detendrán. Seguiremos con nuestro foro en la Plaza Bolívar, porque al pueblo no se le puede quitar. Nuestros miembros, por favor, en estos momentos nos vamos a constituir a dar una conferencia de prensa frente al Congreso para conversar con ustedes plenamente lo que corresponde. Esperemos para que salga la prensa, se acomoden, por favor. En este instante. Por favor, allá en Bolívar. Así es, amigos, estamos viendo justamente. Asamblea Constituyente. Ahora. Conferencia en Bolívar. Asamblea Constituyente. Estamos yendo con Cerrón a la Plaza Bolívar, van a hacer su conferencia desde acá. En la plaza. Bueno, de esta lamentable manera, el partido justamente de Perú Libre
con los congresistas correspondientes. El día de hoy se tenía un gran evento que era en tema la Asamblea Constituyente aquí en el auditorio del edificio Santos Atahualpa, donde lamentablemente la presidenta del Congreso ha bloqueado y ha cerrado el espacio que tenía ya el permiso, los invitados y todo lo que corresponde para realizar un evento, por supuesto. Los votos ya habíamos ganado nosotros y luego dijeron que no estaba bien los votos porque se había cometido una falta administrativa. ¿Y el señor Serrano, el señor Vladimir viene o no? No, pero la nueva propuesta que estaba en la Constitución sería buscar su medida para que se prolongue el poder sobre Castillo. Justamente con Karenín López ha señalado que el presidente está liderando una organización en Palacio. ¿Qué le parece? Karenín López. Abran, China, abran. Abran la reja. Todos son medios de comunicación. Abran, señores, porque se van a sentar. Todos son trabajadores. Permiso. Abre. Es lamentable la forma como trabaja lamentablemente la policía. Completamente abusiva, trabajadores, prensa, todos han estado justamente amotinados. Por suerte no se ha suscitado ningún tipo de accidente. Para comentar a la gente que está viendo esa transmisión en vivo, el día de hoy se tenía programado un gran evento que tenía por tema la Asamblea Constituyente. El Congreso de la República, por intermedio de su presidenta, Mari Carmen Alba, ha bloqueado, porque esa es la palabra, de manera ilegal, inconstitucional, esta actividad que netamente tenía como visión tratar el tema de la Asamblea Constituyente. China. ¿Cómo están? Muy buenos días, señores periodistas, señoras periodistas. Es lamentable. Creo que esta muestra de quienes no respetan el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de información y el derecho finalmente al pensamiento y también el derecho de tener en este caso convicciones e ideales diferentes a ciertos grupos partidarios. Hoy se ha cerrado la Casa del Pueblo, como se hace llamar el Poder Legislativo. ¿Para qué? Para impedir un foro denominado hacia la Asamblea Nacional Constituyente. La mesa directiva cree que cerrando un auditorio del Congreso de la República va a parar el momento constituyente que hoy está viviendo el Perú. Piensa que cerrando las puertas para debatir, para opinar, van a detener lo que hoy en día un amplio sector del Perú viene convocando y viene planteando como una agenda dentro de sus plataformas de lucha. No hay peor ciego que no quiera ver, y en estos momentos estamos viendo quién es el ciego. Creo que acá se viene prácticamente imponiendo, pensando que estamos en una dictadura. Se olvida que estamos en el año 2022, no estamos en las décadas de los 90, donde ahí sí se reprimían por su forma de opinar. Ahí sí, te perseguían porque eras político y pensabas distinto al que se quiso perpetuar en el gobierno del Perú.
Pero no, señores, estamos en el 2022 y el pueblo en las calles ha salido a decir que queremos una Asamblea Nacional Constituyente para escribir una nueva constitución política plurinacional. Y eso, este Congreso lo quiere cortar. Y eso, este Congreso, cerrando el auditorio de una oficina, pretende que va a callar a esos miles y miles de peruanos que sí, conscientes del problema que tiene el Perú, que no basta con reformas. Desde que se instaló esta legislatura, ¿cuántas reformas constitucionales? No, hija, no, arriba, no se lo mueves. ¿A su propia constitución que defienden? Quitando en una de las constitucionales como el referéndum. Ahí sí, no era inconstitucional. Ahí sí, no era antidemocrático. Pero hacer un foro donde se pueda debatir ideas, opiniones, para ellos es antidemocrático. Y eso tiene que decirnos muchos señores periodistas. Hoy en día cortan la libre forma de opinar. Y más adelante seguramente a ustedes también les va a cortar la libertad de expresión. Porque esta es una muestra clara de quienes no soportan, de quienes no son tolerantes a las ideas diversas que puedan tener. Gracias. Con el permiso de ustedes. Muy buenos días, pueblo peruano. Con toda la tranquilidad, pero la indignación correspondiente, hoy somos testigos de cómo en nuestro país se cierran las puertas para que no se pueda conversar, para que no se pueda hablar, para que no se pueda dialogar tranquilamente. Pero permítanos decirle a todos los peruanos, ustedes votaron por nosotros. ¿Para qué? Para que trabajemos a favor de las mayorías. Ustedes votaron por nosotros para que cuando ustedes vengan, no sean recibidos con palos, con piedras ni con bombas lacrimógenas, porque más que nunca las puertas del Congreso están abiertas. Pero hoy día vemos que no es así, porque están queriendo quitar los derechos legítimos de todos los peruanos. Permítame decirles, señores de la derecha, este será una forma pírrica de trabar las ideas en el Perú. Pero le vamos a decir fuerte y claro, nunca, por nunca, se va a poder detener las ideas y el pensamiento libre de todos los peruanos. Aquí y donde quieran que sepa el mundo, internacionalmente se está cerrando las puertas del Congreso a un foro totalmente legal, totalmente democrático, donde tranquilamente puedan venir a conversar y exponer sus ideas, inclusive los que radicalmente de la extrema oposición puedan plantear y digan por qué no va a una asamblea constituyente y por qué sí. Eso es un foro, es donde vamos a reflexionar. Pero fíjense, señores, ayer ha habido junta de portavoces y se les ha pedido a todos los congresistas y a la mesa directiva que no se maltrate a la prensa de esa manera. Habían voces que decían que se queden pues en pasos perdidos. No, señores, hay un local exclusivo para la prensa y ustedes no deben estar maltratados así. Deberían estar sentados cómodamente con sus equipos y cubriendo a nivel nacional, minuto a minuto, todo lo que sucede en el Congreso. Hoy día, por ejemplo, hasta les han quitado el toldo. Y eso no es correcto, porque el Perú no puede someterse a ese tipo de cosas. Yo me solidarizo en este caso con la prensa, a quienes ni siquiera le han permitido el ingreso y entre ustedes están compitiendo para ver quién obtiene una respuesta. No más abusos para la prensa ni para los peruanos libres, estimados compatriotas. Que no suceda pues con la satanización. Dictadura nunca más, dictadura nunca más, dictadura nunca más, dictadura nunca más.
Y ayer lo decíamos, vamos a ver hoy la medida exacta de la dictadura en el país. En junta de portavoces, ustedes tienen el video, más atrás, se realizó la votación. Flaco. 68 congresistas que ya eran mayoría aprobaron que se realice el foro. Sin embargo, la mesa directiva hizo retroceder diciendo que no se trataba de votación, sino que había un problema administrativo, el cual la señora congresista presente aquí, Margot Palacios, está demostrando de que no es así. El día de ayer también se mencionaba que la Asamblea Constituyente era para tener el control de precios, y totalmente falso. Porque en una asamblea constituyente se puede decir que el precio puede tenerlo la privada, el Estado o el tema mixto. Yo no creo que hay que tergiversar y satanizar tanto estos temas, porque una asamblea constituyente es precisamente para ponernos de acuerdo qué es lo que le conviene al país. No es para que un partido político se perenice. No es también para que nosotros nos asustemos. Ha habido cambios de constitución durante mucho tiempo. El 79 y el 93 son los más cercanos. ¿Por qué teníamos que tener un cambio, un miedo a la conversación? Es decir, al diálogo. Esto sí, internacionalmente, va a decir mucho del país. Que tanto estamos hablando que vivimos en democracia, imagínense si fuéramos menos, si fuéramos una minoría, ya estaríamos pues de repente arrinconados en el ostracismo, y no creo que eso se merezca nuestra patria. Hoy más que nunca debemos hacer uso de nuestro derecho. Por lo tanto, la bancada de Perú Libre tiene un local, aunque no es muy grande el local, pero quiero invitarles porque el foro se tiene que realizar sí o sí, porque es un derecho de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Lo que queremos denunciar el día de hoy simplemente es la consecuencia de un ataque permanente que viene realizando la mesa directiva en contra de lo que dice representar. Hoy, lo único que se ha pretendido hacer y que se pretende es realizar un evento, un acto público, y que la población ha sido cerrada para que pueda ingresar a las instalaciones que le pertenecen. Esto no tiene propiedad privada de unos que hoy están por asalto en la mesa directiva. Y esto, lo que ha ocurrido el día de hoy, es un asalto a la razón, es un asalto a la vida democrática de este país. Y no podemos permitir, y llamamos a la población, hoy querrán detenernos, hoy querrán cerrarnos las puertas y querrán callar las voces que piden y exigen un cambio urgente y necesario en nuestro país. Pero no van a detener las calles, no van a detener a un pueblo que hoy empieza a despertar y empieza a entender quiénes son sus reales y verdaderos opresores. Así es que vamos a continuar en esta gran tarea que el pueblo nos está dando de cambiar esta constitución espuria de 1993. Señores de la prensa, el día de hoy ha sido una muestra de la señora Mari Carmen Alba, donde ha demostrado no solamente dictadura, sino también ha instigado a trabajadores del Congreso para tomar acciones prácticamente que van en contra de sus funciones. Y hoy esas evidencias se van a traslucir probablemente más adelante en un proceso administrativo. Eso es inaudito, donde un representante de los 130 congresistas debe generar la libre expresión, ya sea un debate o un diálogo. Este foro es de libertad de expresión. Nosotros no estamos impidiendo nada. Es ella quien está demostrando con sus actitudes totalmente equivocadas, y hoy el pueblo peruano una vez más está demostrando que nosotros sí somos una organización política democrática y que vela por los intereses del pueblo. Basta, señora Mari Carmen Alba, de ser tan intolerante. La mesa directiva tiene que trabajar para el pueblo y no para fines personales y sin intolerancia. Gracias. ¡Bravo!
Bien, sin embargo, asumimos esta circunstancia con mucha tranquilidad. Nosotros estamos preparados, entrenados para la tolerancia, para el aguante, para resistir estas circunstancias. Quizá algunos lo asumirán como un fracaso, correcto. El fracaso es un paso. Lo único que sabemos es que la nueva constitución o la asamblea constituyente antes está cerca, no está lejos. Y estos eventos hacen que se avance, que se camine. Hay que evitar encender la pradera. Nosotros somos un partido democrático, de ninguna manera violentos. Eso no lo permitimos, que nos traten de esa manera. Por eso organizamos eventos académicos, foros académicos políticos. Y aquí teníamos que discutir, dialogar, deliberar. Para eso estamos preparados, idea con idea, argumento con argumento, postura con postura. Y para eso algunos grupos que no tienen ahora bancada en el Parlamento, por la prensa, por gracias a ustedes, hemos sabido que están decididos a rebatir nuestros planteamientos. Esa postura deberían tener aquí algunos grupos parlamentarios, o en todo caso también la mesa directiva. Organicemos más de un evento. Y ahí, a partir de esos foros, iremos sacando conclusiones. Por lo tanto, este evento no era otra cosa que un aporte a la discusión nacional sobre la necesidad e importancia o no de cambiar la Constitución o no de tener una Asamblea Constituyente. ¿Cómo es posible que ahora, que por la pandemia la vida ha cambiado, las formas de trabajo de ustedes, los periodistas, ha cambiado, de todos los trabajadores, nuestra forma de trabajo ha cambiado, nuestras vidas han cambiado, los medios de producción han cambiado, todo se ha incorporado a la tecnología en nuestras vidas, ha cambiado, no hay nada, absolutamente nada en el artículo 2 de la Constitución sobre los derechos virtuales, la conexión virtual, por ejemplo, ¿sí o no? ¿Quién podría desconocer qué hay sobre derechos de tecnología en el artículo 2 de la Constitución? ¡No hay! Y entonces ha cambiado todo y lo único que debería cambiar es la Constitución. ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de razonamiento restrictivo, minúsculo, diminuto es ese? Esto queremos discutir en los foros, en los atriles, en las butacas. Eso es lo que queremos hacer. ¿Quién quiere hacer otra cosa? Pero para eso nos cierran la puerta. Eso está mal. Es un mal mensaje para el país, para la democracia. Es un mal mensaje para el exterior. ¿Qué pensarán en los demás países que nosotros no sabemos discutir? Que solo sabemos cerrarnos las puertas. O sea, no nos ven dialogar, enfrentarnos frase con frase, palabra con palabra, mensaje con mensaje. No, eso está mal. Eso es lo que nos indigna en este momento y es un fastidio, obviamente, que sentimos todos nosotros. Muchas gracias al país por comprender esta situación. Congresista, buenos días. Sí. Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera, usted está señalando que efectivamente se habrían cumplido con los procedimientos y además han acudido al artículo 2, que habla acerca de la Constitución, que habla acerca de la libertad de expresión. Señor. La libertad de reunión. Señor. Entonces, mi pregunta va: ¿presenta el Congreso que se o siente, la mesa directiva antiética o van a tomar algún tipo de medida? Claro. Por la cancelación de este foro, eso como primer punto. Sí, eso debe hacerse de oficio. ¿Y lo van a hacer? No, debe hacerlo de oficio en la comisión. ¿Y si no lo hacen? Tendremos que hacerlo nosotros. ¿Lo van a hacer? Claro. ¿Qué medida van a tomar y todo? A ver, fíjense, ustedes saben que aquí ha habido un atentado clarísimo a la libre expresión y a utilizar las instalaciones del Congreso para restringir las opiniones, reflexiones, argumentos de por qué sí y por qué no. Entonces, está clarísimo este atropello y no solamente pues va a haber una denuncia. Esto tiene que saberse a nivel nacional y que para que nunca más voten por partidos autoritarios. ¿Esta denuncia sería solo contra María del Carmen Alba o contra toda la mesa? Vuelvo a repetir, todos aquellos que se han opuesto, inclusive hay videos donde algunos congresistas están asusando a la gente para que vengan y suspendan el Congreso, yo les digo al país, nunca más voten por estos partidos políticos autoritarios antidemocráticos. Votemos por la libertad. Congresista, congresista. Una pregunta más.
Según una denuncia del Perú 21, ustedes pretendían hoy día utilizar el foro para cerrar el Congreso. Qué absurdo. Muy buena reflexión. Muchas gracias, muchas gracias. Para entender, por si acaso, por favor, para entender esta noticia de la prensa que ya no tiene libertad, porque para decir eso hay que tener mucho cuidado. Fíjense, son 200 personas afuera que están esperando, 200 peruanos interesados en escuchar, que no son pues solamente de Perú Libre, están de otros partidos, de otras bancadas, que han venido a participar democráticamente, identificados plenamente. Y es infantil pues, por parte de aquel corresponsal, que diga que con un foro acá se va a cerrar el Congreso. Más bien ya han cerrado el Congreso, creo que los de la mesa directiva, al no permitir que ingrese. Ya van a cerrar el Congreso. ¿Cómo reciben ustedes estas declaraciones de una persona que se ha dicho que era cercana al entorno del presidente? Sí, para toda la prensa, por favor, ese tema hay que esperar que termine la declaración, la comisión de fiscalización, y luego nos pronunciaremos. Mientras tanto, no hay por qué nuevamente caer en zozobra. Las cosas que están en investigación, están en investigación. No es una investigación, es una declaración concreta que ya daba la ciudadanía. Por eso, pues, está en investigación. Y si es una declaración, es una declaración, pues se acabó. Seguirá la investigación. Pero no es grave, congresista. ¿Qué opinión tiene la bancada respecto a eso? Perdón, si alguien más por acá, creo que ya no hay preguntas. A ver, con calma, por favor. ¿Cuál es tu primera impresión ante esas declaraciones de Karen López? Que siga la investigación como tal y la comisión de fiscalización dará el informe objetivo. El resto es chisme. Congresista, ¿cómo está? Mariano Calvera de RPP. Le hemos escuchado a toda la bancada en reiteradas ocasiones repetir que el pueblo quiere la Asamblea Constituyente. El año pasado, quien era ministro de Economía dijo que no estaba en agenda el gobierno. Este mismo año, en marzo, el premier dijo que no estaba en agenda. Y luego dijo que las cosas habían cambiado porque en estos consejos de ministros descentralizados habían escuchado las demandas de la población que exigían ese cambio de constitución.